Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Fíjese que me pescó usted aquí en este jueves 21 de junio, haciendo la lista de los cumpleañeros. Hoy cumpleaños el regidor Juan Fuentesillas, cumpleaños el licenciado Izquierdo, cumpleaños don Luis González. A todos ellos una felicitación porque el día de hoy cumplen años, más alguien se me escapa, pero más adelante si recuerdo se lo comento. El día de hoy ya estamos en verano. Claro que nosotros sentíamos que estábamos en verano desde hace un mes, pero el día de hoy oficialmente esta situación se da. Y a los que no los calienta ni el sol son a nuestros amigos de la península ibérica. Parece ser que la banca española requiere 62 mil millones de euros para el rescate. El sistema financiero español necesitaría 62 mil millones de euros para hacer frente a sus necesidades de recapitalización, según las estimaciones de casas consultoras como Berger y Oliver Wyman, presentadas este jueves. Esta cantidad supera los 40 mil que fueran estimados en días pasados por el Fondo Monetario Internacional, si bien las consultoras independientes han utilizado escenarios más adversos para llevar a cabo sus cálculos, una mayor cantidad de morosos, una baja sensible en el empleo, algunas cuestiones de ese tipo han estado manejando. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en España, Fernando Jiménez Latorre, y el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, presentaron el día de hoy el resultado de la valoración independiente de las necesidades de capitalización de la banca española, que no son nada buenas. Ya ve que se esperaba que, según el Fondo Monetario Internacional, 40 mil millones de euros, y estaban buscando cómo era la forma como se podía rescatar a la banca española. Pues resulta que no son 40 mil, pueden ser entre 51 mil y 62 mil millones de euros. O sea, es una cantidad increíble. En el escenario base, el menos relevante a los efectos de calmar a los mercados, las necesidades de capital estarían entre los 16 mil y los 25 mil millones de euros. Restoy desarrolló los puntos de partida desde dos escenarios para el país ibérico. Uno, base o central, que el gobierno español considera como el escenario más probable, y otro desfavorable. En uno de estos es en el cual se llega a la conclusión de que se requieren 62 mil millones de euros para rescatar a la banca española. Restando la primera cantidad de la segunda, de entre 16 mil y 26 mil, se extraen las necesidades de cada entidad para cumplir las necesidades de capital, que en el escenario base alcanzan el 9% y en el estresado el 6%. Esto afecta sin duda a los mercados, sobre todo en Europa, ya que algunos esperaban que la situación, una vez que se arregló la situación griega, se arregló entre comillas, al menos de manera política, no económica, se esperaba que la situación de España fuera algo más fácil de poder arreglar. Parece ser que está lejos, lejos del arreglo. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol. Toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición. No permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a nadie esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano, toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil.
¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tecmilenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 180-0503. Universidad Tecmilenio. Profesionales de alto desempeño. Festival de Jazz de Chihuahua. Conciertos, cine, conferencias, fotografía, talleres. Del 15 al 21 de junio. Maestros invitados de Berklee, Conservatorio Superior de París, Conservatorio de Música de Puerto Rico y mucho más. Infórmate en el 419-1446. Festival de Jazz de Chihuahua. Estamos de regreso. Fíjese que este próximo domingo usted a lo mejor ve movimiento electoral, pero no se vaya usted a asustar. No está sucediendo nada, ni hay algún manejo extraño. Lo que sucede es que este domingo es el ensayo que hace el Instituto Federal Electoral, todas las juntas distritales, del proceso electoral, de cómo se va a llevar a cabo todo el proceso de la elección. Y la manera como lo hacen es con este ensayo, desde la casilla hasta las juntas de computación. Todo se lleva a efecto para que en una semana, después de este domingo, se estén efectuando las elecciones. Entonces, si usted de repente ve gente que carga urnas y cosas y que se mueven en las casillas, no hay nada, es un simulacro para ver cuáles son los puntos débiles y poderlos arreglar de la mejor manera posible. Oye, en otro orden de ideas, el gobernador del estado, el licenciado César Duarte, estuvo de gira por Jiménez, y una de sus principales cuestiones fue que debe de haber casa para todos los jimenenses que no tengan en este momento casa. Fue la consigna del gobernador. Las autoridades de Jiménez, al presentar, eran más de 3,000 personas dentro del programa Haz tu Casa, en la entrega de apoyos alimentarios e inicio de autoconstrucción de vivienda de adobe, que se llevó a cabo en la colonia Tierra de Encuentro. El gobernador del estado entregó certificados de estudios a adultos mayores que concluyeron su educación en el IKEA, así como a mujeres emprendedoras del Icatepec. Actas de nacimiento, becas del Ichijuba a jóvenes estudiantes, además de hacer una demostración de sus conocimientos de construcción al colocar los primeros adobes en una vivienda, acompañado por el diputado local Chuchi Sainz, el alcalde Marcos Chávez y el ingeniero Gustavo Chávez de Desarrollo Urbano. En su mensaje a los miles de asistentes, el licenciado César Duarte informó que ordenó la asignación de una pipa más con capacidad de 20,000 litros a la Junta Municipal, que se suma a dos que ya habían sido asignadas con anterioridad para el reparto de agua a las colonias populares, ante lo que ya es una problemática escasez de agua y la ausencia de lluvias en nuestro estado. El gobernador explicó a los presentes en qué consiste el programa de Haz tu Casa, el cual, dijo, consiste en que los ciudadanos que no cuenten con vivienda deben acudir a las oficinas de recaudación de rentas, llenar una solicitud en el entendido de que las personas que cuenten con un terreno, el gobierno del estado les dotará de los materiales consistente en adobe, láminas, puertas, ventanas y la asistencia técnica para poder llevar adelante la construcción. En tanto, los ciudadanos que no cuenten con terreno pueden acceder a uno pagando los 15,000 pesos que vale el terreno en módicas cuotas que van desde 1,000 pesos al mes. Con esto ya se podría tener el terreno. En poco más de año y medio, casi año y medio, serían dueños del terreno, y como ya son dueños de la casa, pues no hay problema. Y como decía el gobernador, estando bien la mamá, está bien toda la familia. Esas cinco enfermedades, comentaba el gobernador, ya recuerda usted, el cáncer de mama, la diabetes, la hipertensión, le están costando la vida a las mamás en nuestro estado, y eso no puede pasar porque la madre es un ser extraordinario, lleno de amor y esperanza.
por lo que es fundamental la estrategia para la salud de las mamás de nuestro estado. Y en otro orden de ideas, pero aquí en Chihuahua, el gobernador del estado presidió la ceremonia de graduación del Colegio de Bachilleres número 2, el plantel número 2. Estuvo presente nuestro buen amigo José Luis García y entregaron reconocimientos a los mejores promedios dentro del que fue el top, el más alto promedio, fue el joven Alexis Juárez Sánchez, que tuvo promedio de 10. Prácticamente me empató un poco, pero... La alumna de Ana Laura Andujo dio el mensaje de despedida a todos sus compañeros y llamó a todos a continuar en el camino del estudio y a no olvidar lo que los maestros les han enseñado a lo largo de estos 3 años que compartieron las aulas juntos, las aulas del Colegio de Bachilleres del plantel número 2. En su mensaje, el gobernador del estado expuso que lo más importante para su administración es la educación como base de la sociedad misma, porque de ello dependerá el 100% del futuro de los jóvenes, a quienes se les entregará la estafeta del desarrollo del estado, por lo que felicitó y aplaudió la labor de los padres de familia de apoyar a sus hijos en esta vital tarea para el desarrollo sustentable de Chihuahua. Asimismo dijo que en base a lo anterior se garantizará que todo aquel joven que quiera continuar sus estudios profesionales se tendrán en Chihuahua los suficientes espacios en las instituciones de educación superior en nuestro estado. Esto fue el día de ayer, esta graduación del Colegio de Bachilleres de Chihuahua. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. De una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. ¿No? Déjanos ser parte de él. Universidad Tecmilenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 180-0503. Universidad Tecmilenio. Profesionales de alto desempeño. Festival de Jazz de Chihuahua. Conciertos, cine, conferencias, fotografía, talleres. Del 15 al 21 de junio. Maestros invitados de Berklee, Conservatorio Superior de París, Conservatorio de Música de Puerto Rico y mucho más. Infórmate en el 419-1446. Festival de Jazz de Chihuahua. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol. Toma mucha agua. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a nadie esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano. Toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. Bueno, el día de hoy, por ser jueves, hubo sesión en el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua dentro de la 63ª legislatura y pues se veía un poco desolado el Congreso. Al iniciar había 22 diputados, o sea que había las 2/3 partes de todos los legisladores en el Congreso, pero por cuestiones de trabajo, llamadas telefónicas, entrevistas, algunos legisladores empezaron a salir del recinto, lo cual hizo que cada vez se vieran más sillas vacías. Esto pues sí llega un momento en que causa
ciertas desazón. Ahí estaba el presidente Alex Levarón en esta sesión del día de hoy, ya que por motivos de trabajo y por breves instantes, el diputado Alejandro Domínguez Domínguez tuvo que dejar la presidencia para atender asuntos ahí en la Sala Morelos. Entonces hubo que hacer un cambio y esto fue lo que hizo. El que estuvo en tribuna fue el diputado Francisco Salcillo. El diputado dice que los adelantos tecnológicos han sido adoptados en la operación y en el funcionamiento del sistema bancario y financiero mexicano, motivo por el cual encontramos que las instituciones bancarias incorporan de manera continua nuevos equipos y tecnologías en sus procesos que facilitan y permiten hacer más eficiente y diligente la prestación de los diversos servicios que los bancos ofrecen a sus clientes y usuarios. Dice que facilita que las diversas operaciones bancarias puedan llevarse a cabo mediante el uso de cajeros o vía internet en horas y días en que los bancos se encuentran cerrados, lo que se ha ampliado en beneficio de los usuarios la gama de servicios y transferencia de pagos y operaciones bancarias. Al subir a tribuna, él comentaba lo siguiente. Bueno, esto era, trata el sacar un punto de acuerdo, ya se logró poner un freno a las prácticas y abusos que diversas instituciones bancarias han adoptado, consistentes en hacer descuentos de manera ilegal al salario de los trabajadores. Bueno, le platicaba que llegó un momento en que hubo muy poco quórum dentro del honorable Congreso en esta sesión del día de hoy, ya que algunas personas salieron. Hubo un momento en que había nada más 17 diputados, 17 legisladores en el salón del pleno, todas las demás sillas estaban vacías. Si usted los cuenta, verá que no son 17, pero faltan los secretarios y el presidente que se encuentran de frente al salón del pleno. Esto sí preocupaba de alguna manera a algunos de los legisladores, ya que las sillas se veían prácticamente vacías, la situación parecía que ya no se podía salir un solo legislador más ni hablar por teléfono, porque pues en ese momento el quórum hubiera caído por debajo de la mitad. Y le comentaba hace unos momentos que pudimos platicar con el presidente del Congreso, el diputado Alejandro Domínguez Domínguez, ya que se presenta la iniciativa, prácticamente ya está consensuada, de la ley estatal contra la tortura, contra la práctica de la tortura, y él nos comentaba lo siguiente. ¿Cuál tiene como propósito el poder generar una ley? El tener una ley específica sobre el tema de tortura nos permite dar un mensaje nacional del compromiso que tiene el gobierno de Chihuahua, entendido como sus tres poderes, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, para combatir este flagelo. Teníamos un tipo penal dentro del Código Penal del Estado de Chihuahua que establece su modalidad. Hoy estamos sometiendo a una ley que extiende las consecuencias a funcionarios y servidores públicos que incurran en conductas de tortura o retrasen la investigación correspondiente sobre algún tipo de delito. Es decir, no es nada más el acto físico en contra o que puede realizar tal vez un policía, sino también la acción retrasadora de la investigación por parte de un agente del Ministerio Público, por poner un ejemplo de algo concreto en específico. Estamos estableciendo una modalidad de pena que puede llegar a una penalidad hasta los 15 años de prisión, y estamos estableciendo como penalidad mínima los de 3 a 15 años de prisión, pero establecemos una modalidad agravada que puede aumentar hasta la mitad de la pena, la penalidad agravada en cuanto se practica con niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores, porque me parece que este es un grupo vulnerable dentro de la comunidad que hay que atender. Entonces, esta ley estatal para prevenir y sancionar la tortura
es un tema que viene también producto de una recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al Estado de Chihuahua, que el gobernador cumplió con todas las peticiones que hizo la Comisión de Derechos Humanos y cumple con haber mandado la iniciativa al Congreso del Estado de Chihuahua. Y hoy nosotros le dándole seguimiento a esta recomendación. Bueno, la penalidad agravada en su parte más fuerte hace que esta pena pase de 15 años hasta 22 años y medio, y nos leyó el artículo 5 de la Ley Estatal contra la Tortura, en el cual viene que si son niños, adultos mayores de 70 años, mujeres, es cuando entra esta penalización agravada en contra del servidor público que haga o realice actos de tortura en contra de la ciudadanía. Y el presidente del Congreso continuó con este tema y en una segunda intervención nos platicaba lo siguiente. Fundamentalmente los funcionarios públicos, ¿no? Porque al final del día, desde luego todos, pero fundamentalmente la tortura es cuando la practica un servidor público para obtener una declaración, para obtener un beneficio, ¿sí? Porque la otra ya será una lesión, ¿sí? Ya entras en el tipo de lesiones cuando es entre particulares, ¿sí? Es una tortura para obtener ¿qué? Para obtener una declaración, para obtener un beneficio, para obtener que se inculpe una persona. Entonces, ese es el tema fundamental que estamos planteando actualmente en esta ley. Yo creo que nos va a permitir avanzar. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo aquí en Chihuahua, se platicó en su visita aquí al Congreso sobre este tema y le estamos dando respuesta pues a un tema que es de interés nacional y que Chihuahua no pretende quedarse rezagado. Bueno, una de las preguntas de alguno de nuestros compañeros era, en el caso de los militares y algunas otras entidades federales que están en nuestro estado, ¿cuál era la situación? Porque esta ley estatal contra la tortura opera solamente en el estado de Chihuahua y hay algunas instancias en las cuales tendrían que ver ellas desde sus propios organismos cuál es la relación que se tiene que hacer. Y nos comentaba acerca del fuero federal lo siguiente. Solamente sobre delitos del fuero común, porque hay una ley federal sobre estos temas específicos que tienen que ver con los delitos del fuero federal, ¿no? Tendrá sus alcances en el tema del ejército, hay su especificidad en las leyes que regulan el tema de los militares y tendremos que buscar que se denuncie también cuando son temas del fuero local. Porque en el caso de secuestros se considera. Bueno, eso era parte. También surgió ahí la situación de a quién se le aplica esta ley, y esta ley pues tiene una dedicatoria especial a los servidores públicos, agentes ministeriales, policías, integrantes del ejército, policías federales, etc., aunque estos dos últimos pues tienen que ser remitidos a las instancias que les corresponden. Pero era lo que decía el presidente del Congreso, cuando la situación se da entre particulares, pues la tortura no cae dentro de este rubro de tortura, sino que cae dentro del fuero común de un delito entre particulares. Esto es contra aquellos policías que haciendo uso de exceso de poder, tratan de conseguir una confesión, de lograr que alguien se incrimine, etc., y sobre esto fue sobre lo que se trató. Entonces nos decía que no puede tener pena vitalicia como los secuestradores, extorsionadores y otros, y a este respecto nos comentó lo siguiente. Valorar y repensar, porque denuncias por tortura hay pocas. No tenemos una estadística a nivel nacional, no tenemos una estadística producto de averiguaciones previas o investigaciones. Tenemos sí notas de los medios de comunicación, de sus agrupaciones de la sociedad civil, pero no tenemos una estadística a partir de las denuncias. Entonces, pudiéramos generar una penalidad sí muy alta, pero que pueda ser inaplicable. Entonces, lo que buscamos es también que sea aplicable. ¿Qué pasa? Es en contra de un policía, ¿qué va a hacer? Ellos buscan, como todos, proteger al gremio, obviamente, ¿no? Entonces, mientras las penalidades, si son más severas, pues más protección se van a generar entre ellos mismos. Lo importante es generar mecanismos para que las leyes sean verdaderamente aplicables. El tema del delito de secuestro es un flagelo en el estado de Chihuahua, muy duro, muy fuerte, y que hoy tenemos una prisión
vitaliza, pues ya existe una extorsión porque ya en el secuestro quedó de acuerdo a la norma federal. Entonces estamos cumpliendo con un tema nacional y que habría que irlo analizando conforme se vayan presentando las denuncias, como se vayan presentando los hechos, pero insisto, es punta o es importante. Bueno, ya que andábamos en la Plaza de Armas, que por cierto va a cambiar radicalmente la Plaza de Armas en unos meses, va a tener una fisonomía completamente diferente. El día de hoy pudimos constatar el avance de la obra sobre el paso peatonal, este que se hizo, este puente que cruza la Avenida Independencia desde la puerta de la Presidencia Municipal hasta la Plaza de Armas, para ver que las obras continúan. No se han detenido bajo ningún concepto, y a pesar del calorón y todo, sí estaban ahí todos preparándose para poner la segunda parte de la losa, esta losa monumental que estará enfrente, será prácticamente la Avenida Independencia, estará enfrente de la Presidencia Municipal. Ya todo se encuentra muy avanzado y los trabajos continúan para poder ir con eso adelante. Vamos a una pausa y al regresar estará con nosotros en el estudio nuestra amiga la periodista Lili Dueñas para platicarnos las incidencias del día de hoy, que creo que han sido bastantes. Regresamos. De una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque los logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo se... Infórmese en rotary.org. Festival de Jazz de Chihuahua. Conciertos, cine, conferencias. 15 al 21 de junio, maestros invitados de Berklee, Conservatorio Superior de París, Conservatorio de Música de Puerto Rico y mucho más. Infórmate en el 6, Festival de Jazz de Chihuahua. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol. Toma mucha agua. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a nadie esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano. Toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de... Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. We'll be right back.